¿Cómo están, amigos? Les mando un saludo donde quiera que se encuentren. Sean bienvenidos nuevamente. Y ahora les voy a presentar este autobús, esta chulada de la familia García, más conocido como el Embajador. Ya nos encontramos aquí en la cuarta reunión de Tultepec y algunos de ustedes dirán, ¿esa puerta se le mandó a hacer a este autobús? Pues no, esta puerta es originalmente así salido desde la agencia, así los fabricaba Dina para los presidentes, para los pedidos especiales, ya sea para un candidato o para una gente muy en especial. Este autobús, pues después de haber cumplido su ciclo en las giras presidenciales, pues ya después se dedicó al servicio privado y ahorita es de la familia García. ¿Ya habían visto ustedes un autobús de este tipo antes? En aquellos años era común hacerle este tipo de perforaciones a los arrastres de enfrente y ponerle esos faros cuadrados. No sé si recuerden también algunos autobuses como los de los buquis o otros camiones gruperos, también traían ese tipo de faros. Y vamos a pasar al interior de este autobús para que lo conozcan, para que me dejen su opinión, su comentario, qué les parece esta configuración. Aquí nos encontramos hasta el fondo del camión. Como vieron, pues trae una mesita, trae aquí dos mancuernas encontradas. Cuenta con su lavabo, su tarja, unos mueblecitos ahí pues adaptados también. Aquí tenemos el interfón, que era muy común en este tipo de autobuses en aquellos tiempos. Tiene los diferentes controles también para apagar la luz, prenderla. Aquí tenemos otra mesita plegable. En sí las dos mesas son plegables. Y aquí atrás cuenta con 8 asientos. Estamos viendo que tiene un mini split también para el aire acondicionado. Desconozco si ya esté funcionando. Este autobús es un Dina modelo 1976, cuenta con un motor 8V71 y una transmisión de 10 velocidades. Aquí, como podemos ver, tiene otro tipo de muebles también, como para almacenar cosas. Y de este lado, al parecer, aquí está el sanitario. Pues sí, al parecer aquí era el área del sanitario, pero no está habilitado como tal. Ahora vamos a verlo de la parte de enfrente. Aquí les estoy mostrando su cabina de este autobús. Aquí tenemos los controles de todo el alumbrado del camión, la marcha, el paro. Aquí tenemos sus instrumentos, sus relojes en el tablero.
Aprovecho para mandarle un saludo a mi amigo Ray Rodríguez, que siempre está al pendiente de los videos. Muchas gracias por seguirnos. Díganme qué les parece este magnífico autobús. Y ahí podemos ver la clásica consola, el panel de instrumentos que normalmente traían este tipo de camión en los presidenciales. Aquí arriba podemos ver los manómetros que marcan la presión de las bolsas de aire. Aquí en la parte delantera cuenta con otro mini split y también trae dos sillones a lo largo del autobús. Déjenme su comentario qué les parece esta configuración. Y como les comento, este autobús pues anduvo en las giras presidenciales. No sé exactamente de qué presidente, no se sabe eso con exactitud, pero pues es otro de los presidenciales que aún siguen con vida, que siguen rodando, y la verdad pues fueron autobuses muy bonitos. Pues espero que les haya gustado este video, amigos, que me apoyen por favor con la suscripción al canal, y nos vamos a despedir desde Tultepec en la cuarta reunión de autobuses. Saludos. Para los amigos que a veces me preguntan en el canal y quieren ver un poco más de contenido extra, específicamente fotografías, aquí les dejo la página y el grupo que tenemos, para que también nos sigan por este lado y puedan aprovechar al máximo todo el material que les presentamos.